Esta madrugada, un incendio ha destruido por completo el chiringuito de madera de Playa Pita. Los hechos se han detectado a las 6 de la mañana y el fuego se ha dado por extinguido a las 8 y 8. La causa está todavía en investigación, según el parte oficial de la Junta de Castilla y León. Agosto de 2023. Comenzamos. En la madrugada de este viernes, un incendio ha calcinado por completo las instalaciones del chiringuito de madera de Playa Pita. Fuentes de la Junta de Gobierno han informado que las llamas se han detectado a las 6 de la mañana y el incendio se ha dado por extinguido a las 8 y 8, dos horas después de estar trabajando en todo ello. Hasta la Playa Pita se han desplazado dos agentes medioambientales, la Guardia Civil de Abejar, un técnico de guardia, la motobomba de la Diputación con base en Vinuesa, los bomberos de Soria y una nodriza de medio ambiente. El equipo de científica de la Guardia Civil está analizando el origen de las llamas, así como sus posibles causas. Y esta mañana la portavoz popular del Ayuntamiento de Soria, Belén Izquierdo, ha ofrecido su colaboración al equipo de gobierno socialista para evitar fallos en la gestión de los servicios municipales de la capital, como ocurrió el pasado miércoles. El Grupo Popular ha lamentado a todos los usuarios de la piscina de la juventud que tuvieran que abandonar las instalaciones por la falta de un socorrista y se ofrecen a hacer una posición activa. Belén Izquierdo ha destacado que esta falta de gestión en el Departamento de Deportes no puede afectar a otros servicios esenciales que presta el Ayuntamiento soriano, como podría ser la Policía Municipal. Además, Izquierdo ha lamentado que el equipo de gobierno socialista desprecie la colaboración que le pueden prestar los concejales del Partido Popular, que están dispuestos a trabajar en beneficio de todos los vecinos sorianos. Los efectos económicos de la pandemia y de la posterior guerra de Ucrania siguen haciendo mella en nuestra economía. A pesar de ello, el salario medio de los sorianos está manteniendo un ritmo constante de crecimiento. Los últimos datos de la Seguridad Social sobre las bases de cotización media sitúan el salario medio de la provincia en los 1.999 euros, la cifra más alta desde enero de 2018. En lo referente a Soria, se indica que el número de cotizantes es de 30.700 que se reparten entre 14.300 mujeres y 16.400 hombres. Como vemos, el número de cotizantes masculinos es mayor y también lo es su base media, que asciende a 2.094 euros por los 1.889 que acreditan las cotizantes femeninas. En términos porcentuales, la evolución es positiva, ya que en el último año el crecimiento de la base media es del 4,68%. La danza urbana y el freestyle llenaron anoche la Plaza de las Mujeres. Las concejalías de Igualdad y Juventud del Ayuntamiento de Soria organizaron un evento dirigido a jóvenes con el objetivo de romper estereotipos y visibilizar un rap igualitario. El evento comenzó a las 7 de la tarde con un calentamiento grupal de la mano de Innovation que dio paso a las batallas uno contra uno del grupo de chicas. Esta actividad contó con la presencia de artistas de reconocido prestigio como los raperos Erika Dos Santos e Inver. Dos Santos es una rapera española pionera del freestyle femenino y las batallas de gallos y por su parte Endika Gutiérrez, mejor conocido como Inver, es un freestyle y skater ganador internacional de la batalla de gallos 2014 de Red Bull en España. El concejal de juventud del Ayuntamiento de Soria, Eder García, nos contó ayer lo que supone que se celebre este evento en plena ciudad. Yo creo que esa es la herramienta, ¿no? Tener algo que les gusta, que por fin hemos dado con algo que les apasiona y tratar un montón de cosas, que tengan referentes, afortunadamente, especialmente mujeres que hacen rap de primera línea, danza urbana en primera línea y gente en quien mirarse, ¿no? Que sepan que la pasión que tienen, la disciplina que practican, la hacen chicas de primer orden y que se gana la vida con ello, que son ejemplos artísticos para toda España y para todo el mundo y tienen la oportunidad de encontrarles hoy aquí en Soria.
Y este fin de semana continúan las fiestas de los pueblos sorianos. Concretamente, este sábado 19 de agosto, en Iruecha, se celebra la Soldadesca, una tradición única en Castilla y León declarada de interés turístico regional en 1991. Esta emblemática representación revive la batalla que ocurrió en la provincia cuando el ejército árabe llegó a Soria. Cuenta la leyenda que los musulmanes intentaron arrebatar a los iruechanos su imagen de la Virgen de la Cabeza para imponer su religión. Sin embargo, los cristianos consiguieron recuperar la talla gracias a una intervención angelical. Todo se desarrolla siguiendo los textos de un libro original que cuenta y que recita los personajes de ambos bandos. Después, las mozas del pueblo se encargan de representar el baile de las espadas. Y en deportes, este domingo se disputa la final del Mundial Femenino 2023 entre España e Inglaterra y los sorianos podrán verla en directo desde la Plaza Mayor. Ayer confirmó el Ayuntamiento de Soria que finalmente instalarán una pantalla gigante para que todos los aficionados puedan congregarse a mediodía y animar juntos a la selección española en este histórico evento. No estaba claro que pudiera ser posible la instalación, pero al final ha sido posible el suministro. Se prevé que sea una cita muy concurrida en el céntrico espacio, teniendo en cuenta los anteriores eventos de otras convocatorias, y las jugadoras tendrán el aliento comunitario de toda la provincia de Soria. Y los aficionados del Club Deportivo Numancia están de enhorabuena porque el club ha llegado a un acuerdo con la plataforma Fútbol Club que permitirá ver los partidos del equipo fuera de casa en su regreso a la segunda red. Para muchos seguidores rojillos había cierta incertidumbre por conocer cómo podrían ver los partidos del Numancia que no se jugaran en casa por los complicados desplazamientos que ocurren este año, y será a través de esta plataforma en la que los aficionados podrán suscribirse para no perderse ningún partido. Además, en Numancia, otros clubes del grupo como el Badajoz, el Navalcarnero o el Unión Adarme ya están adheridos a este sistema. Y en cuanto al tiempo, este fin de semana las temperaturas mínimas y máximas seguirán subiendo y tendremos cielos poco nubosos. Vamos ya con la previsión. El tiempo para este fin de semana en Soria vendrá marcado por cielos poco nubosos, aunque con intervalos de nubes altas y con alguna nubosidad baja de madrugada en el noroeste. Las temperaturas máximas y mínimas subirán estos días. En cuanto a las máximas, en Soria, en Almazán y en el Burgo de Osma alcanzarán los 37 grados. En cuanto a las mínimas en la capital, en el Burgo y en Almazán alcanzarán los 17 grados el sábado y llegarán hasta los 19 grados el domingo. Además, tendremos viento del suroeste al oeste flojo, aumentando la intensidad durante las horas centrales. Pues hasta aquí la actualidad por el momento. Nosotros volvemos el lunes para contarles más información de Soria y la provincia. Que pasen un feliz fin de semana y gracias por acompañarnos.